Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y ya estamos arrancando nuestra transmisión en esta noche. Ya lo saben, como cada día por la noche o por el día, ¿no? Dependiendo, pues ahora con esta magia del internet, a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, no importa. Lo importante es que todos los días tenemos una cita en vivo a las 10:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya posteriormente, pues el video obviamente queda en esta plataforma maravillosa que se llama YouTube y nos pueden mirar en el tiempo o en el momento que ustedes dispongan de un ratito, pues para enterarse de todo lo que les platicamos acerca de las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Como en esta ocasión, oigan, les quiero platicar la historia de una mujer muy guapa, sí, súper sexy. Fíjense que a finales de los años 80, principios de los años 90, esta mujer fue tan hermosa. Bueno, lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero en aquellos años, en su plena juventud, oigan, pudo conquistar a un príncipe azul. Estuvieron a punto de casarse, sí, y convertirse en una princesa marroquí. Fíjense ustedes nada más, les voy a contar toda esta historia. ¿Quién era este príncipe? ¿Y por qué conoció a Pilar Montenegro? ¿Y por qué quiso casarse con ella? Y sobre todo les voy a platicar quién los separó, pero los separaron así de plano, horrible, como se usa en este tipo de culturas. Pero bueno, ya les platicaré absolutamente todo. Muy famosa, muy exitosa, muy criticado también el grupo donde ella salió. ¿Por qué? Porque resulta que era de estos grupos, pues, pochafones, ¿no? De estos grupos que no aportaban absolutamente nada a la música y a la cultura en México, y sin embargo se convirtió en uno de los grupos, pues, con más relevancia y más importancia en el pop de finales de los 80, principios de los 90. Y que si tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, ¿se acuerdan? No, bueno, cantidad, sí tuvieron éxitos, hay que reconocerlo. Ahora, de que no cantaban, pues no cantaban, de que todos eran muy bellos, también hay que decirlo. Pero pues sí, no la cantada nada más no se le daba. Pero a Pilar Montenegro, lo que sea de cada quien, sí cantaba y cantaba chulo, la mujer. Fíjense ustedes que desde hace algunos años Pilar Montenegro prácticamente desapareció. De hecho, ya han hecho algunos reencuentros de Garibaldi, no solamente uno, han hecho varios, y resulta que ella no ha estado en ninguno. Y no por falta de ganas, no por falta de tiempo, no por falta de interés. Fíjense que el asunto de Pilar Montenegro, se ha sabido desde hace mucho tiempo que tiene una condición de salud. Pero ¿cuál es esa condición con la que ella vive? ¿Qué es lo que le provoca? Y sobre todo a futuro, ¿cómo se vislumbra, pues, Pilar Montenegro hace algunos años en el futuro? Hoy se los voy a platicar, hoy les voy a decir toda esta historia fuerte, difícil, muy complicada acerca de Pilar Montenegro. Por eso los invito a que me acompañen a este video. Y si ya están suscritos con nosotros, se los quiero agradecer muchísimo. Si no, ya lo saben, siempre hay oportunidad de hacerlo una sola vez. Es importante que lo hagan. Después de ahí, pues se supone que ya quedan suscritos. Si no, revisen por favor que estén con nosotros agregados en el botón que dice suscribirse. Ahí es gratuito, no les cuesta nada. Ahora, si se quieren hacer miembros de este canal, también pueden hacerlo, y ahí sí tiene un costo. Obviamente esto se hace para apoyar a los canales que tienen la posibilidad, ofrecen esta posibilidad de hacerse miembros. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes precios, y obviamente eso ayuda muchísimo para que nosotros todos los días, miren, nos sentemos aquí y platiquemos muy a gusto con ustedes. Pero además, si ustedes también desean y gustan, pueden escucharnos a través de nuestro podcast. Este podcast se llama justamente como nosotros, El Philip, y ahí pueden encontrar todos los episodios, todos los que hemos hecho a lo largo del tiempo que llevamos con el canal. Tampoco les cuesta un solo peso y nos pueden escuchar en donde gusten, en donde manden. De hecho, en cualquier plataforma en la que ustedes acostumbren a escuchar podcast, ahí nos encontramos nosotros. Ahí está El Philip, y por supuesto que nada nos daría más gusto que nos sigan apoyando. Oigan, ya vamos para un año con los podcast y con los podcast Felipe Cruz, y no es por nada, pero miren, bendito sea Dios y gracias a todos ustedes, ahí vamos ya haciéndonos un huequito en esta plataforma o en estas plataformas nuevas de streaming que son el podcast. Fíjense, ya como sea, pues ya entramos. Ahora lo importante, pues ahí es mantenernos, y eso es gracias a todos ustedes. También recuerden que tenemos nuestro canal de Productora 69, por favor agréguense, y el canal del Alarido.
Que el canal del Alarido, por cierto, ayer tuvimos una historia. Ay, Dios mío. Fíjense, estábamos platicando de historias de terror, historias de medianoche, y no al ratito ya empezamos a contar nuestras anécdotas cachondas, el Omar y yo. Bueno, no juntos, cada uno por separado, pero ahí estábamos, terminamos en eso. No, ahí nos agarró la desvelada. No puede ser, Dios mío, ya no vamos a platicar de esas cosas. Esas sí son de Alarido. No puede ser. Oigan, y ya nada más para pues ahora sí que cerrar estos comentarios, quiero platicarles que el próximo lunes 10 de mayo en México celebramos uno de los días más importantes, indiscutiblemente, para los mexicanos y para toda la gente del mundo, y es el festejo a nuestras mamás. Hay quienes tenemos la gran bendición de tener a nuestras madres con nosotros, aún disfrutarlas, quererlas, apapacharlas, besarlas y obviamente mimarlas como se merecen. Hay quienes ya lo hacen a distancia, quienes por alguna razón, pues sus mamitas ya se encuentran en otro plano, ya están en el cielo y pues la recuerdan con muchísimo, muchísimo cariño. No importa, fíjense que no importa en donde ellas estén, este próximo lunes 10 de mayo vamos a festejarlas y vamos a celebrarlas de una manera muy, muy, muy padre. Si quieren ustedes, fíjense nada más, enlazar a su mamita para que puedan felicitarla, para que puedan abrazarla, para que puedan decirles lo que ustedes quieran, van a poder hacerlo a través de todos nuestros canales, de todos nos vamos a enlazar, Productora 69, el Philip, el Alarido, todos nuestros canales a través de nuestras redes sociales, como son el Facebook, y vamos a poder platicar con las mamitas que quieran enlazarse con nosotros, pero no es todo, además quiero adelantarles que vamos a tener sorpresitas para mamá este próximo 10 de mayo. A veces, y no a veces, en muchas ocasiones, la situación económica puede ser muy complicada para muchos de nosotros y quisiéramos regalarles algo a nuestras mamitas, pero a veces no se puede, pues miren, no hay dinerito, esa es la verdad, y pues cuando no hay dinerito las cosas se complican, pero no se preocupen porque el Philip y Jorgito Carvajal tenemos un regalito muy especial para mamá. Ya les platicaremos y les ampliaremos toda la información, pero de verdad que va a ser algo muy bonito y nada nos daría más gusto que se conectaran en cualquiera de nuestros canales. El próximo lunes 10 de mayo va a ser por ahí de las 8 de la noche. Todavía no estoy platicando con Jorgito, pero ya estamos pues prácticamente afinando detalles. Así es que se los quería compartir antes que nadie. Y ahora sí, Omarcito, dale con los saluditos, por favor. Dice Dulce Carolina: hola, Philip, mi querida Dulce, te mando un besote. Gracias también por aquí a Bárbara Muciño. Dice: hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias, Bárbara, por conectarte con nosotros. Gracias también a Ivy Ángel Tarot. Dice: oli, Dulce Carolina, hermanita hermosa, te mando besos. Yo también me apunto. Gracias a Isaurita Hernández. Dice: hola, Philip y equipo, bendecida noche para todos, besos para huesitos desde Cuernavaca, se les quiere mucho. Gracias, Isaurita. Por cierto, un pequeño paréntesis, fíjense que hoy en México se celebra el Día de la Santa Cruz y resulta que junto con la Santa Cruz en México acostumbramos a festejar a aquellas personas que se dedican a la construcción, los albañiles. ¿Qué sería nuestra vida sin los albañiles? Oigan, son quienes construyen nuestras casas, nuestros, pues todo lo que necesitamos, ¿no? Todo. Y resulta que pues un montón de cohetes, oigan, pobrecito huesito, ya me lo traen asoleado con tanto cueterío por el Día de la Santa Cruz, pero felicidades a todos los albañiles, a toda la gente que se dedica a la construcción, le mandamos besotes. Mari García dice: mi Philip, ¿dónde andas? En casita, Mari, en casita estoy, y muy contento y muy a gusto, pues aquí escuchando el cueterío, ¿no? Pues ya que queda. Dulce Carolina dice: Philip, amigo querido, buenas noches, Omarcito, Danny Boy y Arat. Dice: hola, chicos guapos, saludos, muchísimas gracias. Dulce Carolina Flor, no, Pilar Flores González, dice: hola, Philip, amigo querido, te mando un abrazo fuerte, saluditos a todo tu equipo y un beso para huesitos, muchísimas gracias. Gracias, mi queridísima Pilar. Dice Mari García: un cierro mis ojos hasta Coya, Cozumel. ¿Cómo no cierro mis ojos? Oigan, hasta Cozumel, qué rico estar por allá. El calor tan delicioso. Hace no me acuerdo cuántos años andábamos por allá en el carnaval de Cozumel. Qué rico se puso. Margarita Camacho dice: hola, Philip, bonita noche, saluditos. Y Leme... ay, Dios mío, ¿por qué me quitan los mensajes cuando todavía no los termino, Omar? Por favor, regrésamelo, no seas así. A ver si lo pueden encontrar. Gracias a Rocío Contreras, te mando un besote, mi querida Rocío. Recuerden que no puedo ir leyendo adelantado, porque como la vista la tengo así fija, entonces, pues, así como que no me puedo adelantar tanto. Y me cuesta mucho, pues, de por sí me cuesta leer, imagínense leer adelantado, peor tantito. Carmen Robles dice: hola, Philip, bonita noche, esperando tu relato. Muchísimas gracias, mi querida
queridísima Carmen. Bueno, el de Cozumel, ya lo habíamos dicho, para Mari García, te mando un beso y ya no me pusieron el mensajito. Bueno, dice Alicia Villa, buenas noches, Philip, Omar, Dani y Arat. Muchísimas gracias, Alicia. Y aquí está. Dice Margarita Camacho, hola, Philip, bonita noche. Ya léeme tus novias de Coacalco. Saluditos. Muchísimas gracias, chicas de Coacalco. Hermosa, les mando muchísimos, muchísimos besos. Oigan, pues vamos a iniciar porque miren, si hablamos de música en México, claro que existen muchísimos artistas que son de calidad, que son músicos, que tienen gran voz, pero también existen pues aquellos que dice uno, ay Dios mío, pues sí, digamos que se ven bonitos ahí en el escenario, muy lucidores, trajes muy bonitos, cuerpos esculturales, pero la verdad no cantan. Y de ello podemos hablar, miren, de 1, 2, 3, 4, 20 mil. Hay muchísimos, muchísimos de estos grupos. Uno de ellos surgió a finales de los años 80. Sí, a finales. De hecho, fue por ahí del año 89. Se empezó a formar el grupo por ahí del año 86, pero fue hasta el año 89 cuando ya hacen su lanzamiento. Y fíjense que salen con el grupo, con el nombre del grupo Garibaldi. ¿Garibaldi por qué? Pues por aquella plaza que existe hasta el día de hoy de los mariachis, que por cierto, ¿saben quién fue? Hace poquito allá Garibaldi anduvo, estaba esta chica, ¿cómo se llama? La de la Quinta Estación, ay, se me fue el nombre de ella. Bueno, estaba ella, ¿no? La chica, la que canta El Sol No Regresa y todo. Dani, recuérdame cómo se llama, porfa. Esta chica de la Quinta Estación, y resulta que se puso a cantar, cantó Costumbres en la calle con un mariachi detrás. ¡Qué vocerrón tiene esta chamaca! De verdad, increíble, increíble. Natalia Jiménez, muchísimas gracias. Y muchos artistas van ahí. Bueno, Pedro Infante no salía del Tenampa. José Alfredo Jiménez se daba sus encerrones ahí con doña Chabela Vargas, hablando de mujeres y tradiciones. Se la pasaban hasta una semana, miren, bien cohetes. Ah, Garibaldi es un lugar de mucha tradición en México. Si son extranjeros y si algún día visitan México, tienen que conocer la plaza de Garibaldi, porque son los mariachis, los charros, la música, el tequila, el mezcal, es otro mundo ahí en Garibaldi. Bueno, pues resulta que, haciendo honor a esta plaza tan bonita, a finales de los años 80 se crea este grupo, pues al que le ponen este nombre, ¿no? Que aparte, pues es un nombre que ya está posicionado comercialmente. Es un grupo que ya no les iba a costar que la gente lo recordara, porque a final de cuentas, pues la gente ya sabe lo que hay ahí en Garibaldi. Bueno, pues resulta que, fíjense que Garibaldi, hagan de cuenta que sí tuvo mucha fama, sí tuvo mucho éxito, pero al día de hoy pareciera que comienza una maldición que sigue a los Garibaldi. Miren, en el año 2020, desafortunadamente, uno de sus integrantes, muy querido, que fue además esposo de Patti Manterola, otra de sus integrantes, resulta que decide terminar con su vida, Javier Ortiz, algo que definitivamente dolió muchísimo por la edad que tenía su hijito en aquel momento, porque dicen que tenía problemas económicos, por bueno, toda la situación que hemos hablado de ello. Fue muy doloroso para mucha gente, porque además un hombre bastante joven, un hombre que tenía otra profesión, fíjense que él era médico dentista, y sin embargo él toma esta terrible, terrible decisión. Pero no solo eso, resulta que María del Pilar Montenegro López, pues también se sabe que al día de hoy no está pasando por la mejor etapa de su vida, que ha tenido desde hace mucho tiempo pues problemas con su salud. Hoy Pilar va a cumplir 51 años, como la gran mayoría de los Garibaldi, ¿no? Pues como la gente de toda esa época, los Timbiriche y todos ellos, 51 años. Si ustedes lo ponen en perspectiva, realmente es una edad bonita, pero es una edad en donde la mayoría de las personas ya tenemos pues cierta estabilidad, no solamente económica, laboral, familiar. Es como el punto álgido de la vida, ¿no? Como el punto alto, y es una etapa bastante, bastante bonita. No es que sea uno un jovencito, pero tampoco es uno un viejito. Todavía no entramos a la tercera edad, a los 50 y tantos años. Creo yo que es cuando más se disfruta la vida, porque ya la vemos de una manera diferente, ya no vamos corriendo, ya no estamos acelerados, pero tampoco tenemos ganas así como de comernos el mundo a mordidas, pero tampoco queremos desperdiciar ni un segundo, ni un minuto que nos ofrece la vida. Creo yo que es una de las etapas más bonitas en la vida, y sin embargo, para Pilar Montenegro, esto no ha sido así. Fíjense, tan jovencita, a los 51 años, y
mucho se empezó a especular hace algún tiempo sobre su estado real de salud. Incluso fíjense que ahora que estábamos buscando toda la información de Pilar, me encuentro con diferentes páginas, incluso diferentes imágenes que publicaron el fallecimiento de Pilar Montenegro. Oigan, qué falta de respeto, porque Pilar no ha perdido la vida. Y para una persona que no ha perdido la vida, pero que sí padece una enfermedad, debe ser algo muy fuerte de pronto encontrarse con esas imágenes en donde aparece el moño negro y en donde dan por hecho que ella ya no está, solo porque dejó de aparecer en público, solo porque ya no hizo más telenovelas, porque ya no siguió cantando, porque ya no se reunió con sus compañeros de Garibaldi. Bueno, fíjense ustedes que Pilar Montenegro fue una niña, digo fue porque pues ya no es niña, pero cuando ella fue niña, fíjense que si algo tenía seguro en la vida es que ella quería cantar. Eso le reencantaba. Bueno, de hecho también actuar. El mundo artístico para ella pues era lo que le gustaba, o era lo que le encantaba a Pilar Montenegro. Que además de todo, fíjense que ella siempre ha sido una mujer bonita, ha sido una mujer morenita, pero con unos rasgos finos, muy, muy, muy definidos, aparte de todo, muy bonita ella, ¿no? Pilar. Y fíjense que cuando ella le dice a don Manuel, a su papá, don Manuel Montenegro, y a su mamá, a doña Pilar Sánchez, que son los padres de Pilar Montenegro, que ella quería convertirse en artista, a diferencia de muchos otros padres que ponen el grito en el cielo, ¿cómo se te ocurre que vas a convertirte en artista? Y no, esa gente nada más se droga. Bueno, que a veces es cierto, ¿no? Pero en lugar de poner el grito en el cielo, fíjense que los dos apoyaron mucho a su hija. Eso sí, con el encargo del papá para que la mamá no se le separara ni a sol ni a sombra. No podía dejar solita un minuto a Pilar Montenegro. Todo el tiempo don Manuel le pidió a doña Pilar, tienes que cuidarla, tienes que estar al tanto y al pendiente de ella. Fíjense que en el caso de la señora Pilar, la mamá de Pilar Montenegro, es una mujer preparada, es una mujer que tiene licenciatura y de hecho es una señora que prácticamente pues le ha gustado todo el tiempo seguirse actualizando, seguirse preparando, y de hecho ella tiene una licenciatura en comercio internacional y una maestría en administración de empresas. Doña Pilar, la mamá de Pilar Montenegro, sí, es una mujer bastante, bastante preparada y que le gusta, ¿no? Le gusta de alguna manera pues el no quedarse con lo que tiene. Siempre la señora va por más. Bueno, entonces ella, siendo una mujer tan, tan, tan preparada, siempre le inculcó a su hija que podía lograr lo que ella quisiera, que no era necesario ni casarse, ni depender de un hombre, ni depender de nadie. Ella solita, Pilar Montenegro, en algún momento podría realizar sus sueños, no importa cuáles fueran, si ella se lo proponía. Y obviamente pues le inculcó la disciplina, le inculca pues el que fuera una mujer estricta consigo misma, pero además que fuera una mujer perseverante. Esto fue lo que le inculcaron muchísimo a Pilar. Bueno, pues resulta que la comienza a llevar, doña Pilar mamá, la comienza a llevar a cuanto casting. Fíjense, ella se enteraba y sin saber nada del mundo del espectáculo, resulta que doña Pilar mamá empezaba a buscar, ¿no? Y entonces se documentaba, en tal lugar va a haber un casting, en tal lugar va a haber otro. Y ahí fíjense que poco a poquito se dieron cuenta que la niña no se cansaba, no se aburría, no era de las que, ay mamá, es que nos formamos mucho tiempo, ay mamá, es que ya no quiero ir otra vez, ay, no, la chamaca era de las que, miren, si hoy hicieron un casting, mañana iban a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Bueno, pues resulta que era tanto y tanto. Dicen por ahí, tanto va el cántaro al pozo hasta que ya no sale, o al agua hasta que ya no sale. Y eso le pasó a Pilar. Estaba muy chiquita, fíjense, tenía 8 añitos. Muy, muy, muy niña. Cuando de repente, de todos los castings a los que ella había ido, y que la chamaca, pues aparte iba a la escuela, Pilar, aparte pues hacía sus actividades, y aparte de todo, iba a los castings y se preparaba para cada casting. Resulta que le hablan de una obra de teatro que se llamó Anita la huerfanita. Y fíjense ustedes que cuando hacen Anita la huerfanita, yo no me acuerdo quién hizo Anita la huerfanita, pero me acuerdo mucho de los comerciales. De hecho, en Chiquilladas había un, porque era muy, fue muy famoso, fue muy famosa la obra de teatro en esos años. Y resulta que Anita la huerfanita hacía la parodia en Chiquilladas, Ginny Hoffman, y se llamaba Fulanita la huerfanita en la parodia. Bueno,
pues de chiquilladas, ¿no? Resulta que ahí entra Pilar Montenegro a hacer, bueno, no hizo Anita la huerfanita, pero entra como parte de los coros. Y entonces para ella pues fue como un sueño realizado, ¿no? Imagínense después de estar busque y busque y busque y busque oportunidad para poder estar dentro del mundo del espectáculo. El día que ella pues se dio cuenta que ya estaba en un teatro con gente real, con público real, pues para ella fue una sorpresa muy, muy, muy grande. Resulta que le va muy bien, bueno, a la obra en general y obviamente a Pilar siendo parte de los coros. La mamá, mientras Pilar estaba pues en su obra de teatro, la señora Pilar, doña mamá, resulta que se iba todos los días a buscar casting a Televisa y a cualquier lugar en donde le dijeran para hacer comerciales, para hacer lo que fuera, modelaje, todo lo que fuera. La señora rascaba, ¿no? Porque para poder cumplir y seguir escalando y encontrar en algún momento, pues, el poder realizarle el sueño a su hija. Resulta entonces que un día, ahí tienen que a la señora, le avisan que iba a haber un concurso de estos concursos que solía hacer Televisa, Raúl Velasco y hasta Sergio Andrade, ahora que está tan de moda este señor. Bueno, fíjense ustedes que ahí se dan cuenta que Pilar Montenegro, aparte de todo, le había funcionado y le había servido mucho haber hecho los coros de Anita la huerfanita. Resulta que puede entrar en aquel momento a la segunda edición de Juguemos a Cantar. Imagínense ustedes este festival, que además de todo, pues impulsado por Televisa, que Televisa en esos años era un monstruo de empresa, impulsado por Raúl Velasco, que él decidía quién se convertía en artista y quién no, y musicalizado y dirigido por Sergio Andrade. Bueno, esas eran, pues, digamos que, formas de impulsar realmente la carrera de los participantes. Que esa segunda edición donde estuvo Pilar Montenegro, fíjense que ya había estado manchada. ¿Por qué? Porque en la edición anterior fue cuando Raúl Velasco le quitó el premio o la corona a Juanito Farías. ¿Se acuerdan ustedes con aquel viejo caballo de palo? Bueno, pues resulta que le da el triunfo a Lorenzo Antonio con la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Bueno, la gente, claro que quería a Lorenzo Antonio, claro que se merecía un buen lugar en el festival, pero quien había roto, así roto totalmente, era Juanito Farías, porque Juanito Farías, con su viejo caballo de palo, había enamorado y conquistado a todos los mexicanos, y todos apoyábamos a Juanito Farías, pero de repente, cuando estaba canticante Juanito Farías, ahí va Raúl Velasco con el de audio, pues no hizo que le quitaran la pista de la canción a Juanito, y dijo, ahorita con esto ya se equivoca el chamaco, y con eso pierde, y ya no me van a hacer la de emoción. Pues resulta que Juanito, cuando le quitan la música, siguió cantando a capela. ¡No! Pues peor tantito, porque el público se encendió. El público dijo, este es mi gallo. Todos daban por hecho que Juanito Farías iba a ganar esa edición del festival Juguemos a Cantar. Pues resulta que no. Sale Raúl Velasco a decir, no, pues ¿qué creen? El público votó, ya saben que siempre le echan la culpa al público. El público votó que el ganador es Lorenzo Antonio. Bueno, todo el mundo dijo, no puede ser, ¿cómo le iban a dar el premio? Pero claro, Lorenzo Antonio, un muchachito de Estados Unidos, con dinerito, güerito, sus hermanas bien bonitas, pues tenía más posibilidades para hacer carrera ahí en Televisa. Bueno, pues fíjense ustedes que ya venían con esa historia los del Festival de Juguemos a Cantar, y aún así hicieron la segunda edición, que de hecho a Pilar Montenegro, ¿saben con quién le tocó competir en aquel festival? Con Cristian Castro, con el Gallito Feliz. Ninguno de los dos llegaron a la final, ni Cristian, ni tampoco Pilar, pero a final de cuentas, pues sí les dieron tablas a los dos para poder, puedes seguir buscando oportunidades en el mundo del espectáculo, pero además ya tenían, pues ahora sí, la experiencia de haber estado en un festival tan importante como lo fue en aquella época el festival Juguemos a Cantar. Bueno, pues resulta que Pilar, durante toda esa etapa, ella siguió buscando oportunidades. Y fíjense ustedes que Pilar Montenegro entra con solo 16 años a una agrupación de los años 80 que después se convirtió en una agrupación muy, muy famosa y muy importante. De hecho, le tocó cantar a Pilar Montenegro con Andrea Legarreta. Estuvo por ahí también cantando con Toño Mauri. ¿Se acuerdan ustedes en aquella época de Fresas con Crema? Con quien ya no le gustó, con quien ya no le tocó estar fue con Mariana Levy, que en paz descanse. Ahí ya no, porque Mariana se
salió, de hecho, entró después o se salió antes, no me acuerdo, pero con ella ya no le tocó. Bueno, resulta que Pilar estuvo en esa primera etapa de Fresas con Crema, y para ella, bueno, ¿Qué música tan fresa? Ahora sí que literal, ¿qué música tan fresa cantaban estos muchachos, no? Como no quererte a ti, si eres a mi medida. Pues sí, muy fresón todo el rollo, pero a final de cuentas, Fresas con Crema también tuvo una importancia en el mundo de la música. Grupo de Plástico también, pero tuvieron, pues obviamente, muchos, bueno, por lo menos dos éxitos importantes en aquel momento, sí tuvo Fresas con Crema. Y hoy por hoy, Toño Mauri se ha hecho mucho más famoso después de que le dio esta terrible enfermedad en la pandemia y que le tuvieron que hacer su doble trasplante de pulmón, y que pudo salir y sobrevivió para contarlo. Oigan, se ha hecho bastante, bastante conocido. Bueno, pues resulta que, fíjense que Pilar a sus 16 años ya comenzaba a notarse, pues, la belleza, el color de piel dorado que siempre ha mantenido, pero además un cuerpazo que era la envidia de todas las chicas y obviamente el deseo de muchos muchachos. Y también de alguno que otro viejo puerco, ¿no? Pero afortunadamente, Pilar Montenegro siempre estuvo cuidada por su mamá. Bueno, pues resulta que uno de los puercos que pues nada más estaban, miren, como lobos, nada más estaban ahí cuidando, ¿no? Pues sí, como perros babeando y espumeando, que nada más estaban viendo a ver a quién le echaban el guante. Resulta que uno de estos lobos cochinos la vio a Pilar Montenegro y dijo: esta niña va a despuntar y va a tener su cuerpecito y va a tener su figura y todo. Ese señor se llama Luis de Llano Macedo, hermano de Julisa, hijo de Luis de Llano Palmer e hijo de doña Rita Macedo, gran actriz de la época de oro del cine mexicano. Resulta que este señor Luis de Llano la vio, y desde el momento que la vio, siendo Pilar muy jovencita, pensó en ella y dijo: ah, aquí tengo, ay, bueno, no rompo un plato, miren el angelito este, no. Bueno, pues resulta que le dice a Pilar: oye, Le cuenta todo el asunto. Estoy por hacer un grupo, bla, 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 bla. Eso ocurrió en el año 1988. Y resulta que le dice: estoy haciendo un grupo, que mira, que yo te ofrezco, tal, tal, tal. Le empieza a decir cantidad y cantidad de cosas. Bueno, le dijo Pilar que ella sí cantaba, pero en realidad pues no se sentía con la preparación como para salir a un grupo ya dirigido por Luis de Llano, que se sabía que tenía importancia en Televisa. Y Luis de Llano le dijo: mira, ni te preocupes, aquí yo lo que busco son caras, cuerpos y que sean muy desinhibidos. Lo demás ni te preocupes, si no cantan, nadie canta, de los que voy a traer nadie canta, entonces tú por eso ni te preocupes. Bueno, pues la convence y finalmente Pilar Montenegro queda en este grupo de Garibaldi. Fíjense que una de las cosas que llamó mucho la atención cuando sale Garibaldi, pues obviamente fue su manera de bailar, porque sí bailaban, eso sí hay que decirlo. De cantar, pues obviamente con playback, Luis de Llano, el rey del playback toda la vida, pues también las ponía a cantar. Pero algo que llamó mucho la atención es que en esos años Garibaldi salía con sus trajes de charro, pero bueno, ellos con los chalequitos nada más y descubiertos toditos y pantalones apretaditos, apretaditos. Y ellas también con estos trajes muy mexicanos, pero diminutos, chiquititos, chiquititos. Hacían babear a quien fuera, hombres y mujeres. Por increíble que parezca, Garibaldi tuvo éxito. Les fue re bien, eso sí hay que decirlo. Miren, La Ventanita, tengo el alma en pedazos, ya no aguanto, apenas se acuerdan de esa canción. La Banana, que te la pongo, que te la pongo. Bueno, imagínense nada más, es de risa, pero Garibaldi hizo una película en la época en la que Televisa le hacía películas a todos sus artistas, a Magneto, a Paulina Rubio, a Alejandra Guzmán, ya vi que todos sacaron sus películas, ¿no? Pues resulta que Garibaldi no se quedó fuera. Hicieron un churrazo de película, pero churrazo. ¿Dónde quedó la bolita? Se llamaba esa película. Pues miren, esa película se estrena en el cine, ya eran los años 90. ¿Van ustedes a creer que rompió récord de taquillas? ¿Dónde quedó la bolita? Sí, salía por ahí en esta película La Pelangocha. No, hagan de cuenta La Risa en Vacaciones. De hecho, se hizo también allí en Acapulco. No, una cosa de risa. O sea, que al día de hoy decimos, ¿cómo pudimos? Pues es que yo sí la vi. Bueno, pues resulta que sale la mentada ¿Dónde quedó la bolita? Que la bolita era una perrita, háganme el favor. Bueno, pues resulta que
fíjense que se consolidó el grupo Garibaldi. Con esta película, obviamente, pues empezaron no solamente a tener más trabajo, más presentaciones en México. Resulta que el grupo Garibaldi y la música del grupo Garibaldi comienza a escucharse no solamente en México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Van ustedes a creer que llegaron hasta España? Sí. Llegaron a España en una época en la que no teníamos Spotify, en la que no teníamos Amazon Music, en la que no teníamos YouTube, no teníamos nada, y los Garibaldi pudieron llegar hasta España. Fíjense ustedes que en la época que llega la música de Garibaldi a España, allá estaban estudiando dos muchachos. Pero estos muchachos no eran muchachos cualquiera, no. Eran literalmente unos príncipes, ¿sí? Eran unos príncipes marroquíes que estaban estudiando allá en España. Eran los hijos del rey Hassan II. Y ustedes dirán, ay, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que ahí tienen que los príncipes cante y cante que tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Imagínense a los príncipes cante y cante y cante. Y cuando escucharon la de la bolita, no, bueno, se enloquecieron. Los dos príncipes cante y cante y cante y cante. Un día regresan allá con su papá, ¿no? Con el rey Hassan, y a Marruecos. Y entonces le dicen, no, pues en su idioma, quién sabe cómo hablarán allá. Y resulta que le dicen, oye, papá, fíjate que hay un grupo que canta re bien. Ay, Dios mío, viene el estornudo, ya, Omar. Gracias. De repente llega el estornudo, ya que le hace uno. Oigan, pues resulta, fíjense que hablan con su papá y le dicen, fíjate, jefe, que hay un grupo de muchachos que cantan bien bonito, que la bolita, y les empieza a bailar, ¿no? Los hijos al rey, y que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, ya. Y le dicen, ya ves, jefe, que tú haces las fiestas cada año, invitas a toda la realeza y no sé qué, ¿por qué no los traemos para la fiesta? Y entonces el rey, pues miren, sobrado en dinero, en billete, lo que le sobra a estos personajes, pues es dinero. Y entonces hablan y se contactan con la oficina de Luis de Llano y le dicen, pues, que cuánto, ¿no? De a cómo y cómo iban a coordinar toda la logística para llevar al grupo a Marruecos. Llegan a Marruecos los Garibaldi, fíjense nomás, hasta África. Llegan a Marruecos y resulta que sí cantan los hijos de Buda y canta quién sabe qué tanto ahí en Marruecos. Resulta que el rey se queda impresionado, y se queda impresionado por la belleza de Patti Manterola, de Luisa Fernanda, de Pilar Montenegro y de Katia. Bueno, estaba feliz de la vida. Ya los chamacos, pues por allá seguramente enloquecieron a todas las mujeres. Pero resulta que el rey estaba fascinado. Lo que no se dio cuenta es que uno de sus hijos también estaba fascinado. Y estaba fascinado nada más ni nada menos que con Pilar Montenegro. Pero este príncipe no la quería para una noche de pasión, no la quería para salir e invitarle un helado. No, él quería casarse con ella, pero bien y por la ley y todo el rollo. Y ahí fue donde al rey ya no le gustó, porque dijo, a caramba, pues no, pues este se tiene que casar con una marroquí, como lo dicen nuestras tradiciones. Resulta que año con año los Garibaldi iban y cantaban en Marruecos. Estaban ahí, cantaban, de ahí se brincaban a España. Por eso les digo que el éxito realmente, pues sí les llegó bastante, bastante fuerte. Bueno, pues resulta que cuando el rey vio que su hijo iba en serio, que en realidad le iba a proponer matrimonio a Pilar Montenegro, resulta que en ese momento, ¡pum!, corta toda la relación con el grupo, ya no los vuelve a invitar, ya no los vuelve a contratar, y su hijo le dice, oye, papá, pues es que yo esperaba que viniera Pilar y que ella, pues obviamente, estuviera aquí con nosotros. Y el papá le dijo, no, señor, te prohíbo que la vuelvas a ver. Y como allá tienen la costumbre de que pues los hijos obedecen 100% a los papás, los separaron. Fíjense que Pilar ya no volvió a ver al príncipe, si fue su novia, pero ya no volvió a ver al príncipe, y hasta ahí se perdió todo el asunto, toda la relación, pero pudo haber sido una princesa, fíjense, una princesita de cuento, Pilar Montenegro, ya no se consolidó. Pero lo que sabe cada quien, Pilar, miren, una belleza, pero belleza a todo lo que da, un cuerpo escultural indiscutiblemente. Bueno, pues finalmente ahí ya quedó, ¿no? La historia. El grupo estuvo desde 1989 hasta el año 96, en donde
Por cierto, viajaban tanto, trabajaban tanto juntos, se peleaban todo el tiempo que hasta romances surgieron. Por ahí estuvo el romance, por ejemplo, entre Patty Manterola y Javier Ortiz, que de hecho ellos se casaron, ¿no? Patty y Javier, y después se divorciaron, lo mismo que Luisa Fernanda y Sergio Mayer. También se casaron, se divorciaron. De hecho, ¿saben quiénes fueron novios también? Pilar Montenegro y Charlie López. Los dos también mantuvieron una relación. Bueno, pues resulta que todo iba pues de manera espectacular en el grupo. Fíjense que cuando de hecho sale la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ¿se acuerdan ustedes que salió un personaje que se llamaba Paola, no sé qué, Paola Montero, Paola Montesco, no me acuerdo cómo se llamaba este personaje que salió en la serie de Luis Miguel? Todo mundo asumía que la chica de Garibaldi, que había sido pareja de Luis Miguel, había sido Patty Manterola. Pues resulta que no. Fíjense que nos vamos enterando que lo más probable, cuadrando fechas, cuadrando tiempos, viendo, pues ahora sí que analizando un poquito a profundidad con quién estaba Patty en aquel momento, con quién estaba Pilar, resulta que era Pilar Montenegro la que se supone había mantenido una relación justamente con el Sol, con Luis Miguel. Porque de hecho recuerden ustedes que cuando sale esta segunda temporada de Luis Miguel, Patty Manterola inmediatamente salió y dijo: no es cierto, yo nunca estuve con Luis Miguel, sí me llegó a invitar a salir, pero yo siempre le dije que no, porque pues yo tenía un compromiso. Y la que sí salió pues fue Pilar Montenegro. Bueno, pues miren, resulta que este grupo era de los más solicitados. Es que era un grupo muy festivo, entonces sus canciones se prestaban al cotorreo, al baile, a los jóvenes, y obviamente, aunque no cantaban, aunque no eran precisamente pues los mejores artistas, resulta que visualmente daban una imagen muy padre, y eso gustaba y gustaba muchísimo. Bueno, pues resulta que, fíjense que la imagen, miren, ahí está con Pilar, que dice ella que no, pero pues él dijo que sí. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, lo que sí hay que reconocerle a Garibaldi es que cada look, cada imagen que sacaban, eran muy padres, ¿eh? La verdad es que sí, y obviamente eso llenaba la pupila de los caballeros y también de las damas con los chicos. El grupo se volvió de los favoritos de Raúl Velasco, los invitaba todo el tiempo a Siempre en Domingo, a los festivales Acapulco. Bueno, obviamente fue un éxito, hasta que finalmente Pilar Montenegro dijo: creo que en el grupo ya di lo suficiente. Ya fue mucho de viajes, ya fue mucho de estar aquí, ya fue mucho de estar allá. Y fíjense que es cuando ella decide iniciar una carrera como solista, ¿no? Ella dijo: bueno, me quiero dedicar a sacar mi propia música, pero porque ella sí canta. Pero además también quiero probarle por el rollo de la actuación. Pero Pilar sabía, porque su mamá se lo había aconsejado, doña Pilar mamá, que ella para incursionar en una nueva profesión tenía que prepararse, no podía llegar de improvisada nada más. Entonces, lo que había hecho con la película, pues fue como un juego, fue como un chiste. Pero ahora, si se quería dedicar a la actuación, tenía que prepararse. Y para eso, fíjense nada más que Pilar comienza a ir a buscar trabajo a las agencias de publicidad. Y Pilar Montenegro hizo comerciales, varios comerciales para televisión, en donde obviamente ya comenzaba a hacer sus pininos para la actuación. A la par también, Pilar Montenegro, fíjense que es cuando decide, pues, buscar oportunidades en Televisa. De hecho, fue Emilio La Rosa quien le da la primera oportunidad cuando hizo esta telenovela de Yuri, que ahorita nos las puso Mar, la de Volver a Empezar. ¿Se acuerdan ustedes que Yuri creo que salía en silla de ruedas? Ya ni me acuerdo. Pero resulta que en esa telenovela sale también Pilar Montenegro. Bueno, pues resulta que hasta eso, fíjense que la novela fue en el 94. Y es que fue cuando ella se salió prácticamente del grupo, y en el 96 que se acaba Garibaldi. Entonces dijo: uff, por lo menos ahora sí que no fui de las que cerraron, ¿no?, la puerta, las que cerraron la cortina. Ahora sí, Pilar Montenegro ya estaba decidida a hacer una carrera en teatro, en televisión, y si se podía, obviamente iba a grabar un disco. Ella ya no tenía, pues ahora sí, con obstáculo, ¿no?, que la limitara en ese sentido. Saca su primer disco. El primer disco dicen que fue muy bueno. Yo la verdad es que desconozco conozco los títulos, pero no conozco las canciones. Se llamó Son del Corazón. Fíjense que con este disco le va bien. No es que haya sido un gran éxito, un trancazo, pero finalmente logra recuperar su inversión y vende sus discos, vende sus shows, que aparte
cuando las artistas de pues este nivel se van a hacer palenques a las diferentes plazas de la República Mexicana, en realidad la gente no quiere escuchar su música y no quieren cantar. Lo que quieren es ver el cuerpazo y el figurón de estas artistas. Entonces, resulta, fíjense que Pilar empieza a trabajar haciendo presentaciones y le va bastante, bastante bien. Bueno, fue en el año 1996 cuando pues salió este disco que ya les digo, si bien no fue el éxito del año, pues tampoco fue un fracaso. Fue la época en la que de repente conoce a un empresario que en esos años no era un empresario tan importante, tan nombrado, no era un empresario como el empresario, era un empresario más, ¿no? En aquel momento, Jorge Reynoso. Se conocen ellos, pero fíjense ustedes que en aquel momento Jorge Reynoso era un hombre casado. Aparte, tenía hijos, no era pues un hombre solo. Y entonces resulta que Jorge le echa el ojo a Pilar Montenegro. Jorge Reynoso pues siempre se ha dedicado a este asunto de los artistas y del manejo y todo este asunto. Bueno, pues este hombre quedó deslumbrado con la belleza de Pilar. Le pareció, no solo a él, yo creo que a muchos, una mujer muy atractiva y muy guapa. Entonces, pues Pilar, para hacerle caso, pues le dijo, yo no te puedo dar el sí mientras tú tengas una familia, mientras tú tengas hijos. Ah, pues háganle cuenta que le dijo al otro, ve y divórciate. Ahí va Jorge Reynoso y se divorcia. Que por cierto, fíjense que no le salió nada, nada, nada barato el divorciarse porque ya tenía prisa para estar con Pilar. Bueno, resulta que quedando libre le ofrece matrimonio a Pilar Montenegro y se casan en el año 2001. Bueno, que por cierto, la boda, fíjense que fue tremenda, tremenda boda. De hecho, sus padrinos, tuvo varios padrinos, pero digamos que de los conocidos y más importantes fue Adolfo, ¿cómo es Adolfo Ángel? El Temerario Mayor, uno de los padrinos. Y el otro fue Charlie López, que por cierto, para la boda de Pilar, Charlie López ya iba con su esposa del momento, Ingrid Coronado, cuando en realidad Charlie y Pilar habían sido pareja. Bueno, ya saben, ¿no? Ver los plays ahí todos revueltos contra todos. Bueno, pues resulta que la boda, por increíble que parezca, la televisaron en el canal de las estrellas. Se casa Pilar Montenegro. Bueno, ahora sí que desplegaron todo un equipo, tanto técnico como humano, para poder hacer la transmisión de la boda. La boda estuvo pues asistida por cerca de 500 invitados. Se casaron ahí en el Casino Español. Bueno, imagínense nada más. Resulta que todo mundo decía, ay, Pilar, no sabíamos de este empresario, pero felicidades. Oye, pues es que dicen que este señor tiene cantidad y cantidad de dinero, que le va muy bien, te va a tratar como una reina. Y Pilar pues decía, sí, está bien. Lo que no sabía Pilar es que más adelante a Jorge Reynoso se le iba a relacionar con el lavado de dinero. Ahora, yo no digo si lo hizo o no lo hizo, ese es asunto de él y pues las autoridades, yo no sé qué hayan determinado, pero esto sí se contó en aquel momento que Jorge estaba metido en ese asunto. A final de cuentas quedó en especulaciones. Bueno, ya con Jorge Reynoso, fíjense que saca su segundo disco, ¿no? Este segundo disco que traía el éxito, Quítame Ese Hombre del Corazón. Bueno, Una historia muy interesante de esta canción es que es un cover, no es una canción original, ni fue Pilar Montenegro la primera en cantarla. Resulta que cuando sale esta canción, y primero sale en versión pop, y fíjense que las estaciones de baladas, estaciones de radio románticas, empezaron a tocarla y la canción se fue al cielo. Quítame ese hombre del corazón, quita de su cuerpo la tentación. Bueno, Pilar se convierte en, bueno, fue la canción del verano, aparte de todo, hay que decirlo. Pero fíjense que esta canción originalmente la había cantado Yolandita Monge, que Yolandita Monge es un figurón y de las personalidades más queridas y más amadas en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico al día de hoy, una de las figuras que no soportan, que no quieren, que dicen que ni regrese, es Noelia. Noelia, la que canta tú, desde el lado, dejas en mi cuerpo toda la nana. ¿Te acuerdan de esa canción? Bueno, pues Noelia no entra para allá. ¿Por qué? Porque resulta que Yolandita Monge es su mamá, la mamá de Noelia. Bueno, pues ahí tienen que este éxito de Quítame Ese Hombre del Corazón lo cantó hace muchos años Yolandita Monge.
¿Cómo resulta que Pilar Montenegro canta esa canción? ¿No? Bueno, pues canta la canción, le va súper bien. Después la sacan en dance, después la sacan en electrónico, después la sacan en mariachi, después la sacan en grupero. Sacaron esta misma versión en todos los géneros porque es un tema muy bueno y aparte muy pegajoso y estaba vendiendo bastante. Bueno, Pilar se convierte en una de las artistas del momento con una sola canción, ¿eh? Porque el disco en realidad no tuvo más sencillos, pero con esta canción Pilar Montenegro se había convertido en una artista muy, 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 muy solicitada. La llevó, de hecho, a los cuernos de la luna. Fíjense ustedes que estuvo esta canción 11 semanas en primer lugar en las listas de popularidad, algo que ya no se había visto desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, las expectativas para Pilar Montenegro eran muy altas, muy, muy, muy altas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora una nueva canción que ella deseara sacar tenía que superar el éxito de Quítame Ese Hombre y eso pues no iba a ser nada fácil. De hecho, fíjense que Pilar Montenegro lo intentó, sacó varios discos, uno se llamó Prisionera, Euro Reggaetón, South Beach, sacó varios discos, pero ninguno con el éxito de Quítame Ese Hombre y obviamente ella comienza a desesperarse porque decía, híjole, ¿cuándo voy a tener otro éxito igualito al de Yolandita Monjes? Bueno, pues ninguno pegaba, ninguno, ni siquiera se igualaban al de Quítame Ese Hombre. Bueno, pues resulta que ya por el 2010 hizo su último intento en la música. Dijo, creo que ya le estoy invirtiendo mucho, creo que la gente pues nada más no quiere. Y pues saca su último disco en este año del 2010, el cual pues tampoco tuvo éxito. Pasó sin pena ni gloria. Bueno, lo peor del asunto. Antes del 2010, en el año 2005, comienzan los problemas con su esposo, con Jorge Reynoso. Fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, Jorge Reynoso finalmente cambia a Pilar Montenegro por Noelia, la hija de Yolandita Monje, aquella que cantaba Quítame Ese Hombre del Corazón. Bueno, ¿cómo se enreda la vida de la gente y cómo finalmente todos acaban teniendo que ver uno con otro? Bueno, pues fíjense, dentro de todo no terminan tan mal como pudiéramos esperar. Incluso Jorge Reynoso, ya divorciado de Pilar Montenegro, le seguía manejando su carrera, seguía produciéndole sus espectáculos, seguían trabajando juntos a pesar de todo. Pero fíjense ustedes que de repente Jorge Reynoso, que le manejaba su carrera, un buen día dice que le vendió fotos subidas de tono que tenía de Pilar Montenegro a una revista. Esta revista las publica y ¿qué creen? Resulta que para esas fechas Pilar Montenegro ya tenía apalabrada una portada para una revista llamada Penthouse. Y esta revista, pues obviamente con contenido para adultos, ¿no? Pues fotos de Pilar desnuda. Y entonces cuando Jorge filtra estas fotografías, pues obviamente se le cae el negocio de la revista Penthouse a Pilar Montenegro. Eso le dolió mucho y a partir de ahí lo mandó por un tubo y dijo, no, ¿sabes qué? Pues ahí hasta ahí le vamos dejando. Yo no puedo estar, pues obviamente con una persona que me traicione. Y ahí terminaron mal las cosas, no por el divorcio como tal, ni por haberse metido con Noelia. Digo, a final de cuentas, pues Pilar, creo yo que esa parte la superó mucho. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando Pilar no logra hacer esta revista, se le daña el contrato, ella pues se alejó totalmente de Jorge, ya no quiso saber absolutamente nada de él y ella comenzó a manejar sus propios proyectos ya de manera independiente. Bueno, Pilar, con ese cuerpazo que la caracterizaba en esos años, fíjense que ya no hizo Penthouse en ese momento, lo hizo después, pero resulta que lo que sí logra hacer es la portada de Playboy. Digo, hasta eso le fue mucho mejor, porque hacer Playboy pues tampoco es cualquier cosa. Hizo eso y fíjense que algo que le terminó conviniendo es que Pilar hizo la portada y la versión, no solamente la edición de México, además hizo también la versión de Estados Unidos. Entonces Pilar, pues imagínense estar al mismo tiempo en México, en Estados Unidos, claro que le dio todo, toda la proyección que pues un artista quisiera tener en aquel momento. Y sí, ganó mucho dinero y sobre todo ganó en dólares. Pilar estaba feliz de la vida porque pues finalmente Jorge no le había logrado hacer el daño
que él pensaba que la había hecho publicando, filtrando estas revistas. Pues fíjense que a partir de ahí Jorge pues como que comenzó a hablar mal de ella. ¿Por qué? Porque decía, ah, seguramente se está muriendo de hambre, por eso es que se tiene que andar encuerando en las revistas. Ah, cuando estaba conmigo no andaba padeciendo de esa manera. Empieza a hacer este tipo de comentarios que obviamente dañaron y lastimaron muchísimo a Pilar. Además, tampoco es que haya sido el indicado para decirlo, ¿saben? O sea, pues finalmente si Pilar estaba en una mala situación económica y recurrió a hacer la portada de la revista Playboy para sacar un dinerito, ¿cuál era el problema? O si tenía el cuerpazo para mostrarlo, pues ¿cuál era el problema para hacerlo, no? Pero miren, finalmente, pues Jorge decía, pues como ni vende discos, como ya ni actúa, como ya ni canta, entonces por eso es que se anda encuerando. Bueno, Pilar decía, oídos sordos, no pasa absolutamente nada. Pero fíjense ustedes que poco a poquito esta situación, pues sí llegó a convertirse en una realidad, porque cada vez había menos, menos palenques para Pilar, cada vez había menos presentaciones, cada vez actuaba menos, cada vez sus discos se vendían menos, y aún así Pilar no quitaba el dedo del renglón en el trabajo. Ella decía, mientras pueda y mientras tenga salud, yo voy a seguir cantando y voy a seguir haciendo lo que pueda. Sigue actuando, sigue haciendo telenovelas ahí en Televisa y además hacía obras de teatro. Es decir, nunca quitó el dedo del renglón en la cuestión del trabajo. Incluso fíjense que sin ser una multimillonaria, sin ser una gran empresaria, Pilar Montenegro se involucró en causas de ayuda, ¿no? Por ejemplo, en las de lucha contra el cáncer infantil, Pilar Montenegro estuvo muy, muy, muy metida y hacía cuanto podía para ayudar a los niños que padecían cáncer en aquel momento, ¿no? Bueno, pues resulta que también algo o una causa en la que luchó muchísimo Pilar fue en la inclusión de las minorías a la sociedad. Fíjense que todo lo que tiene que ver con el apoyo a la comunidad, Pilar Montenegro fue una gran impulsora, gran impulsora. Pero además, ella decía, hay que dignificar a la gente de la comunidad que esté en el mundo del entretenimiento. No todos son como pues los festivos, los más visibles, los que hacen locuras. No, también hay gente profesionista, también hay gente que se esfuerza por hacer un trabajo profesional muy bueno y a ellos hay que incluirlos también en el entretenimiento. No solamente pues a quienes se pintan el pelo, a quienes se visten de una manera muy extravagante. No, hay que meter a todos. En eso también Pilar siempre estuvo pues apoyando muchísimo esta causa. Bueno, pues resulta que Pilar iba manejando su vida y su carrera dentro de lo normal. Pero fíjense que cuando llega el año 2013, Pilar Montenegro de la nada desaparece. Nadie supo dónde estaba, con quién estaba, qué había pasado con Pilar Montenegro. Fíjense que en aquel momento ella había hecho el Comitenorio, que era la competencia del Tenorio Cómico, ¿no? Y entonces ella había estado en esta obra de teatro, fue lo último que hizo, y después de ahí, en el año 2013, no se le volvió a ver. Todo el mundo se preguntaba, ¿y dónde está Pilar? Porque aparte, pues se había retirado en un momento muy bueno de su carrera, estaba trabajando muy bien, guapísima, muy joven, con un cuerpazo, nadie sabía dónde estaba esta mujer. Fíjense que después, por ahí del 2015 o 2016, Pilar Montenegro hizo una presentación en Denver, allá en Colorado, en Estados Unidos. Esto ya fue como por el 2015-2016. Esto lo hizo en un tipo taberna, hagan de cuenta. Hace una presentación. Fue como volver a ver a Pilar después de mucho tiempo, por lo menos de cerca de casi 3 años. Y resulta que en esta presentación, bueno, fue muy lamentable, muy, muy lamentable, porque Pilar parecía estar tomada, parecía estar ebria. Y de hecho comenzaron a sacarle cantidad y cantidad de memes. Se le hicieron muchísimas, muchísimas burlas, porque aparte de todo, el show había sido vendido como una superproducción, ¿no? Con bailarines, con efectos, con vestuario. O sea, se había vendido una producción muy interesante y resulta que al momento de salir solamente había ido ella, pistas y ella solita bailando, disque bailando porque estaba como pues como mareada y parecía en algún momento que se iba a caer. Entonces quienes estuvieron en ese show obviamente comenzaron a escribir en redes sociales y a decir, uy, vean en lo que acabó la pobrecita, ahora pues entreteniendo borrachos, ahora cantando en un lugar pues de mala muerte, ahora, y comenzaron a atacarla muchísimo, muchísimo.
Fíjense que lo más triste y lo más complicado es que Pilar tiene que salir a hablar y tiene que salir a decir las cosas. Y no, fíjense que resulta que Pilar Montenegro tiene que decir su verdad en aquel momento. No estaba tomada, no estaba borracha. En realidad, padecía una enfermedad que le estaba limitando sus movimientos, que le estaba limitando el habla y que le estaba limitando incluso la memoria. Fíjense que esta enfermedad, pues había sido causada por un daño de estrés muy fuerte, muy, muy, muy fuerte que había padecido y le había provocado un daño neuronal. Y todos sabemos que los daños neuronales pues son irreversibles. ¿Por qué? Pues porque las neuronas dicen que no se reproducen. Hoy sabemos otra historia de las neuronas y sabemos que sí se siguen reproduciendo. Pero resulta que son muy difíciles, ¿no? De pues contrarrestar estos problemas neuronales. Y Pilar Montenegro tenía este problema. Por eso es que sus movimientos ya no parecían naturales. Y de hecho, por eso, para no causar lástima, ella había optado por desaparecer. Bueno, pues esta enfermedad, si no es tratada a tiempo, si no es contrarrestada, porque tampoco existe una cura, fíjense ustedes que va provocando con el tiempo parálisis en ciertas partes del cuerpo, en ciertas extremidades, incluso una parálisis facial. Bueno, todo esto, todo lo que va causando la enfermedad va siendo de manera progresiva, va siendo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y miren, poco a poquito Pilar ha ido perdiendo su capacidad no solamente para caminar, sino también para hablar, con mayor razón, para cantar. Bueno, pues todavía mucha gente decía, no es cierto, salió a inventar todo ese chisme porque en realidad pues sí estaba bien borrachota y seguramente lo que tenía pues es un alcoholismo tremendo. Hubo gente que decía, no es cierto, yo tengo familia que padece esclerosis múltiple y lo que tiene Pilar es eso. Bueno, le empezaron a sacar una cantidad de enfermedades tremendas a Pilar y todo el mundo decía saber qué era lo que tenía. Fíjense que no, la enfermedad que Pilar Montenegro padece hasta el día de hoy se llama ataxia. Ataxia, que es esta enfermedad crónico-degenerativa y que va provocando descoordinación en todas las partes del cuerpo. Imagínense ustedes que el cerebro ya no es capaz de emitir las órdenes para que nuestro cuerpo se mueva de acuerdo a las necesidades. Caminar, correr, hablar, cantar, ya no, el cuerpo ya no obedece. Hagan de cuenta que el cerebro está en un lado y el cuerpo está en otro. Ya no hay comunicación y aunque ellos quieran hacer un movimiento, ya no pueden. Bueno, cuando Pilar va perdiendo esta capacidad para poder moverse, tiene que recurrir a una silla de ruedas para poder moverse de un sitio a otro. Cuando vimos esas imágenes de Pilar Montenegro en una silla de ruedas, creo que para todos fue un golpe muy fuerte, porque decíamos, no puede ser que una mujer tan joven, tan guapa, tan exitosa, de pronto hoy tenga que recurrir a una silla de ruedas para poder hacer un movimiento que antes se la pasaba bailando, saltando, cantando, sonriendo todo el tiempo, y hoy su vida le cambia de esta manera tan fuerte y tan terrible. Miren, aún así, estando en silla de ruedas, Pilar Montenegro trataba de sonreír siempre, siempre mostrándose optimista, diciendo, los doctores dicen que mi situación es esta, pero yo creo que voy a salir adelante, pero yo creo que voy a estar bien siempre, fíjense nada más. En el 2018 se hace uno de los reencuentros de Garibaldi y había mucha expectativa respecto a si Pilar iba a estar en ese reencuentro o no. Ya pasó el 2018, Pilar no pudo estar. Obviamente sus compañeros decían en aquel momento, está mal, sí tiene un problema, está bien, tiene un problema de salud, pero no está tan mal como lo están manejando. La realidad es que si no hubiera tenido un problema serio de salud, probablemente se hubiera podido estar en este reencuentro. Que yo supongo que para ella, el volver a subirse a un escenario debe ser como aquel sueño que tenía cuando era niña de decir, quiero convertirme en artista. Bueno, efectivamente, la vida de Pilar Montenegro no es que corra riesgo, no es que esté en peligro, no es que digamos, ay, es que seguramente va a perder la vida. No es el asunto. Pero imagínense ustedes la descoordinación, no de un miembro de nuestro cuerpo, de todos los miembros de nuestro cuerpo, debe ser terrible, terrible. Y además dicen que la ataxia es bastante, bastante dolorosa. Todos los días Pilar busca la manera de no caer en depresión porque sabe
que este problema es el mismo que padeció su padre. Fíjense que se rumora que este problema que tiene Pilar Montenegro es un mal congénito. De hecho, su papá murió padeciendo esta enfermedad. Pilar sabe esta situación y lo que menos quiere es en algún momento caer en depresión y que esta depresión le ocasione todavía problemas más severos. Bueno, no puede trabajar, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la situación personal ya no se lo permite. Ella, a través de sus redes sociales, trata de estar en contacto con sus fans lo más que puede. Sube fotografías. Bueno, aunque ella en todas las fotografías trata de salir sonriendo, ya se le notan los estragos de la ataxia, ¿no? Estos problemas tan fuertes de salud. Fíjense que ya está totalmente alejada del medio, no quiere volver a saber nada del espectáculo. ¿Por qué? Porque sabe que hay mucha crueldad también y que lo mismo va a haber gente que entienda su situación y gente que diga, ay Pilar, bueno, pues ahora sí que cuídate, que Dios te bendiga, que te recuperes, pero también va a haber gente que se va a burlar, porque sí los hay. También va a haber gente que va a decir, uy, en lo que acabó Pilar, uy, que no sé qué. Hay de todo, eso ella lo sabe, pero para una persona que padece una enfermedad que día con día la va consumiendo, estos comentarios pueden llegar a lastimarla muchísimo. Por eso es que Pilar Montenegro ha decidido pues estar prácticamente pues alejada de todo lo que le pueda provocar algún daño. Fíjense ustedes que, de hecho, un amigo de ella, Jerónimo García, que es diseñador, por cierto, y que este señor Jerónimo era el que hacía los vestuarios de Garibaldi, él confirmó todo esto, ¿no? Y él dijo que efectivamente Pilar, pues sí está muy enferma con esta pues situación crónico-degenerativa y que justamente pues ella había decidido pues ya no saber y estar cerca del medio para no tener absolutamente nada que ver con pues algo que le pudiera causar daño. Bueno, pues miren, ya murió Javier Ortiz. Pilar ahora se encuentra en esta situación. Charlie ha vivido con un alcoholismo con el que ha tenido que luchar desde hace muchos años. No es reciente. Y aparte, pues es pleitero, ¿no? También Charlie López, que ha peleado. Bueno, incluso se acuerdan ustedes que peleó con Javier Ortiz, que en paz descanse. Entonces, este tipo de situaciones. Bueno, Sergio Mayer, que la... ¿Quién lo quiere también al señor, no? Metichón que anda por todos lados. Pues este tipo de cosas que se van dando con los exintegrantes de Garibaldi, mucha gente dice, oigan, ¿y no será que hay como una maldición en el grupo? ¿Y no será como que...? Pues no lo sabemos. Fíjense que no sabemos si en realidad exista tal maldición o no. Lo que sí sabemos es que hasta el día de hoy, pues sus integrantes no la han pasado nada bien. Ingrid Coronado, que fue de la segunda generación, pues... problemas con su ex, con Charlie, problemas ahora con la viuda de su ex esposo, en fin, tampoco le ha pasado absolutamente nada bien. Pero bueno, pues finalmente, fíjense que Pilar al día de hoy vive al cuidado 100% de su mamá, que la procura doña Pilar mamá, bueno, como niña chiquita, es la niña de sus ojos, la lleva, la trae, van al médico, la señora está al pendiente de ella en todo momento. Claro que la señora, pues imagínense, una madre, ¿no? ¿Cómo va a cuidar a su hija? ¿Cómo no va a cuidar a su hija? Pero la gran preocupación de doña Pilar, mamá, obviamente es el avance de los años. No sabe en qué situación va a terminar ni ella, ni Pilar mamá, y mucho menos su hija. Es algo mucho, muy, muy difícil el tener que luchar todos los días contra la ataxia, contra esta enfermedad, de la cual además se sabe poco, no hay cura, y que limita a quien la padece en todos los aspectos de su vida. Por eso es que Pilar trata de mantenerse con sonrisas, con buen ánimo, tratando de ser feliz. Y miren, ¿quién iba a decir que de un grupo de plástico, que de un grupo pues donde no había precisamente mucho talento, iba a salir una mujer que nos iba a enseñar la importancia de sonreír en la vida, a pesar de los pesares y a pesar de tener una condición de salud crítica, a pesar de tener una situación de salud tan complicada como Pilar Montenegro? Resulta que esta chica lo ha hecho a sus casi 51 años y de verdad, ojalá Pilar Montenegro se mantenga como está ahorita. Quisiéramos que se mejorara. Dicen los médicos que ya no hay forma, pero con que no le avance, esto ya es yo creo que es una muy buena, o sería una muy buena noticia para ella, y de verdad se lo deseamos de todo corazón.
Nadie merece tener una enfermedad, sobre todo tan larga, sobre todo tan dolorosa, tan fuerte. Y yo creo que cuando se es joven se sufre más todavía y sufren también los familiares. En fin, pronta recuperación a Pilar Montenegro. Ojalá de verdad en algún momento nos sorprenda para bien. La ciencia avanza todos los días. Esa es otra realidad. Salen nuevos tratamientos, salen nuevos medicamentos y ojalá en algún momento Pilar Montenegro la volvamos a ver de pie, la volvamos a ver con un micrófono y cantándonos: quítame ese hombre del corazón, quita de su cuerpo mi tentación. Oigan, estaría interesante, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la historia de Pilar Montenegro. Nosotros por lo pronto vamos a saludar, mi querido Dani, a quienes nos han acompañado esta noche. Gracias a María Cruz por tu super sticker. Te mandamos muchísimos, muchísimos besos. Maritza Vázquez dice: saluditos a todas. Increíbles historias. También disfruto mucho del alarido. Aunque anoche se pusieron cachondos. Dice: qué bárbaros. Ya no lo vamos a hacer, oigan. El Omar tuvo la culpa, porque ese Omar se pone de ahí a contar sus cosas y hay otro, el otro que le sigue la corriente. Pero no, ya no, ya no vamos a hacer eso. Gracias, Maritza. Dice también por aquí Luna Valem, dice: hola, Philip, saluditos. Hola, Luna, bonito nombre. Güerita López dice: hola, Philip, bonito descanso. Muchísimas gracias también para ti, güerita. Misterioso Sánchez dice: saluditos, Philip, excelente noche. Gracias, Misterioso, un besote para ti. Muchísimas gracias también a Ivy Ángel Tarot. Dice: Mau Rebolloso, ¿está lloviendo por tu casa? Ay, Dios mío, ¿dónde vives, mi querida Ivy? Por aquí no, ¿verdad, Dani? No, no está lloviendo y hace un calorón que para qué les platico. Noemí Pérez Arellano dice: qué tristeza que haya terminado su carrera, que haya terminado así su carrera. Sí, Noemí, bastante, bastante triste, pero hay que desearle todo lo bueno a Pilar Montenegro, porque créanme, créanme que cuando una persona está enferma, no quiere ni siquiera que les diga a uno: ánimo, échale ganas. No, simplemente con que le deseemos pronta recuperación, ojalá de verdad pues le llegue toda esa energía y Pilar pueda recuperarse un poquito de toda esta situación. Elizabeth Rivera dice: dejemos nuestro like, faltan la mitad, hermana. Saluditos, saluditos, Elizabeth, muchísimas gracias. También está con nosotros Ruth Huerta, dice: hola, Philip, saluditos. Hola, Ruth, gracias por acompañarnos. Laurita Aguirre dice: si hay una pérdida de coordinación motriz, sí, y es terrible, Laurita. Dan Paul dice: el papá se la heredó, dice: qué desgracia, mucha carnita desperdiciada. Ay, bueno, mucha carnita desperdiciada. Pues, ¿qué te digo? Sí, su papá murió de la misma enfermedad, fíjate nada más, qué tristeza. Digo, no quiere decir que Pilar vaya a terminar de la misma situación. Hay grados también de la enfermedad y ojalá no sea tan fuerte el grado que ella tenga o que ella tiene. Pero sí, y ella no lo culpa, fíjate. No culpa a su papá. Ella quiere pensar en otra cosa, quiere pensar que se trata de otra situación, pero debe ser difícil para ella vivir de esta manera. En fin, todos nuestros mejores deseos para Pilar Montenegro y ojalá pronto, pronto la escuchemos, aunque sea un pedacito que nos cantara. Con eso yo creo que seríamos felices. Cuídense mucho, pasen bonita noche, descansen rico y el día de mañana no olviden que a las 10:30 de la noche los espero con otra historia. Bueno, mañana les voy a contar de un personaje. Dicen que muy guapo, muy sexy, millonario, sí, se los puedo asegurar. Pero además que es el todas mías, pues yo me sabía otras historias, pero dicen que es el todas mías. Mañana les cuento de quién se trata. Por lo pronto les quiero desear bonita noche, cuídense mucho, les mando muchos besitos, adiós.